Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a una semana tradicional. Ya el mobile pasado. Efectivamente, hemos cerrado la semana más importante del año, pero se nos ha acumulado un montón de información, de productos, de cosas que se han presentado, que ahora tienen que llegar al mercado, de especulaciones de nuevos dispositivos, así que vamos ahí. Bueno, pues vamos a comenzar la primera noticia y no podía faltar, siempre hablamos del S8 de una forma o de otra. Queda menos de un mes. ¡Qué novedad, Carlos! ¡Hay nuevas imágenes! Oye, 29 del 3 del año 2017, esa es la fecha que tienes que marcar en el calendario porque, salvo hecatombe, espero que estemos ahí para contarte de primera mano las novedades del S8 y que sepas que ya hay imágenes, novedad, como decía Jaume, ya tenemos el frontal y la parte trasera al descubierto y a mí me la pone bastante contenta. Sí, la verdad que, hombre, lo que más llama la atención de este diseño, de lo que estamos viendo, es sobre todo una relación de aspecto por la parte frontal, que si ya era buena en la generación anterior con el S7 y demás, realmente parece que Samsung ha conseguido llegar a unos niveles que, bueno, pues que nadie ha conseguido hasta la fecha, ¿no? La verdad que tiene un diseño pues bastante bonito, muy llamativo, con una pantalla frontal que llama muchísimo la atención y todo hace indicar que este será el diseño final. No sé qué pasa en la última hora. Sí, tengo muchas ganas de verlo en comparación con el G6, ¿eh? Quiero ver cuál de los dos aprovecha un poquito más. Aparentemente, por lo menos en las imágenes, parece el S8. Pero ojo, tengo ganas de verlo para ver un poco qué tal es también a la mano, ¿sabes? Tan grande y si es fácil de utilizar, porque evidentemente va a seguir manteniendo la curva como no puede ser de otra manera. Dejamos ya la matraca del S8 y vamos a pasar con la siguiente. Y es que llevamos ya repitiendo bastante tiempo que el gigante chino Xiaomi va a hacer de todo, va a sacar hasta una cafetera con cápsula en China. Súper interesante. Y ahora ha sacado su propio procesador y lo va a montar en el MI5C. Totalmente, aquí lo importante de la noticia, como tú dices, es Surge S1, que es el nombre concreto que tiene este procesador. Xiaomi, ya sabéis, que es un gran fabricante que hace muchas cosas, pero hasta ahora siempre tenía que aliarse o con MediaTek o con Qualcomm para poder, pues bueno, darle corazón a sus dispositivos. En esta ocasión va a tener su propio procesador, el primero que lo va a incorporar y veremos. Evidentemente sospechamos y todo hace indicar que entendemos que a partir de ahora cada vez habrá más dispositivos de Xiaomi. Supongo que será un proceso, no creo que sea pum, a partir de ahora todos monten su propio procesador, pero entiendo que de forma paulatina irán habiendo cada vez más dispositivos con su propio procesador para ir desplazando a Qualcomm y a MediaTek en esto. Y luego que sepáis, el MI5C es un poco lo que te esperas. Dicen que este Surge S1 es el equivalente a un P10 en cuanto a rendimiento, es un terminal de gama media. 3 GB, 64, un terminal de 5,1 pulgadas, Full HD, 2860 mAh y como veis, como suele ser habitual en esta gama de productos, bastante colorido, pero vamos, que no es un terminal tope de gama, ni muchísimo menos. Android Wear 2.0, el salvavidas de Android Wear, no lo creo, ni tú ni yo, ¿no? No sé, la verdad que lo desconozco. Todo parece indicar que a mediados de este mismo mes de marzo se va a ir desplegando en multitud de dispositivos. Veremos qué tal se porta, en este caso Google, o las limitaciones de hardware de algunos dispositivos antiguos para ver si lo pueden adoptar, pero vamos, en cuestión de semanas deberíamos empezar a recibirlo. Totalmente, y continuamos para hablar de la gama de los Chromebook Google Pixel que llegan a su fin ahora sí. Ya sabéis, estos dispositivos que aquí en Europa, al menos en España, no tuvieron aceptación. En Estados Unidos tenían su pequeño nicho. Pero parece ser ya el amigo Rick Osterloh, ex de Motorola, muy amigo mío, personal, mi amigo Rick, pues ya ha dicho que ahora se encarga de hardware, de Google, de la división de hardware, pues ha dicho que van a dejar de trabajar con estos Chromebooks, los Pixel. Bueno, ya se sospechaba un poquito, evidentemente, no es que estuvieran funcionando muy bien y van a centrarse en otras cosas, con lo cual hasta aquí ha llegado la aventura de los Chromebook Pixel. Es que tela, o sea, gastar 100.000 pavazos en un Chromebook había que estar, o que te sobraba el dinero, o que tenías participaciones de Google y decías, bueno, pues tengo que... un Chromebook para mí tiene sentido si es un dispositivo muy económico, porque las cosas, ya sabéis que las limitaciones que tiene en cuanto al sistema operativo hace que no sea demasiado goloso, así que bueno. Hasta aquí han llegado. El Xiaomi Mi Mix parece que va a tener el sucesor de aquí no demasiado tiempo, ya sabéis que es un terminal que hemos analizado y la verdad que tiene una pinta excelente. Pues bien, una de las principales novedades que va a tener este dispositivo, y agárrate porque también va a ser una novedad, creo que en la siguiente generación de dispositivos, es que el lector de huellas va a estar incluido directamente en la pantalla, sensor ultrasónico, una de las ventajas que tendremos para tener todavía teléfonos más aprovechaditos en cuanto a diseño. Pues el Mi Mix 1 ya era espectacular en ese sentido, esperamos que el Mi Mix 2, pues evidentemente vaya un poco en la misma dirección, ¿no? Si además consiguen esto, pues realmente vamos a tener un dispositivo espectacular con el nuevo dispositivo de Xiaomi. Vamos a continuar hablando de Google Assistant, ya sabéis, este asistente, que a priori teníamos dudas de si iba a ser
algo exclusivo para los terminales Pixel o iba a terminar distribuyéndose con el resto de dispositivos? Pues yo creo que ya tenemos una respuesta. El LG G6 es el primer dispositivo en incluir Google Assistant cuando aparece en el mercado, pero es que la cosa no va a quedar ahí, se va a expandir a muchos otros dispositivos, dispositivos Nexus, el Galaxy S7, el Moto X, habrá un, bueno, pues un listado bastante grande de dispositivos que van a recibir Google Assistant, con lo cual eso significa que va a ser algo bastante común. Eso sí, inglés y alemán son los únicos idiomas soportados hasta el momento. Para el español, pues tendremos que esperar un poco. Sí, un poquito de paciencia, y tenía buena pinta, porque la verdad que ya lo pudimos probar con Google Duo, si os acordáis, que estaba venía como integrado y era bastante cómodo, ¿no? En cualquier momento te sugería información y no estaba nada mal. Bueno, un poquito de paciencia, ya sabéis que en este caso a veces el tema del idioma hace que cueste un poco más. Noticia verdaderamente importante, y esto puede cambiarlo un poquito todo, porque ya sabéis que YouTube tiene la intención de que sea el centro total del contenido multimedia, que permita aglutinar todo el contenido que tú quieras visualizar. Pues en este caso ha salido YouTube TV, asoma la patita en Estados Unidos, va a costar $35, y para que lo entiendan de una forma muy fácil, tienes YouTube Red, y luego te han metido 35 canales de televisión, con la particularidad de que vas a poder grabar, vas a poder rebobinar. Sí. Mola, no está mal. Sí, el concepto está bastante bien. La verdad que me cuesta entender qué tal está el precio, porque no conozco un poco cómo se pagan estos servicios en Estados Unidos. ¿Cuánto vale la tele por cable de estos 44 canales con fuera de YouTube? La verdad es que no lo sé. Veremos cuando esto se expanda, porque evidentemente empieza en Estados Unidos y tengo la sensación de que va a llegar muy lento, porque al final hay que llegar a acuerdos y no es un proceso fácil. Pero sí que es verdad que es un primer paso interesante para, bueno, pues juntar todo el contenido, ¿no? Que sea un poco indistinto, que venga de un canal de televisión, de un creador de YouTube, de un programa específico de YouTube Red que ha creado en colaboración con Google. Y bueno, veremos a ver si esto acaba expandiéndose, y a los que nos dedicamos a esto, pues nos va un poco bien. No lo sé. No sé si va a ir mejor, bien. Si lo va a ir peor. Claro, no sé si priorizarán en las búsquedas al creador de contenido o a la plataforma de tele. ¿Sabes? Porque claro, eso también puede ser. No lo sé. Nosotros porque somos tecnología y aún estamos más o menos cubiertos, porque en televisión, por lo menos en España de forma tradicional, no hay mucha gente que lo haga. Pero quiero decir, gente que haga de viajes o de cocina, ¿cómo te filtra? ¿Te va a poner primero el creador o te va a poner televisión? ¿A qué le va a dar más valor? Hostia, ojo, cuidado con eso. Hay otro protagonista que por norma general siempre sale en las noticias de los lunes, porque ya sabes que hashtag los lunes mola. Está un poco en desuso, también te digo. Está un poco casi muertísimo. Está muerto total. No puede estar más muerto que el hashtag de los lunes mola. Pero si queréis hacerlo, todavía nos alegra la patata. Pues parece ser que el iPhone 8 va a mantener el puerto Lightning. Había más de un rumor en el cual indicaba que el nuevo terminal de Apple podía llevar USB tipo C. Complicado, la verdad, porque ya sabéis que esta gente va un poquito por libre. El Lightning es más delgadito, se ve que lleva mucho tiempo trabajando en la carga rápida, que parece que será una de las principales novedades. Sí, la verdad que, bueno, falta confirmar, ¿no?, toda esta información, pero sí que parece ser que el tema va a ir por ahí. Bueno, supongo que hay muchos usuarios que ya están muy acostumbrados al Lightning. Yo, bueno, no estaría de base en un super estándar para todos los dispositivos, pero sí que es verdad que Apple, bueno, va un poco por libre, y si ha trabajado esto a través de su propio conector, pues esperemos en el iPhone 8 que realmente se convierta en una realidad, porque es una de las cosas que más echamos de menos en los iPhones, la tecnología de carga rápida, que funcione bien. Así que tenemos que esperar al iPhone 8 para ver si de verdad van a incluir este puerto Lightning con la tecnología de carga rápida, que sería lo que todo el mundo está esperando. Y que sea rápida, rápida. Rápida, de verdad, claro. O sea, que ahora no me vengan con un equivalente al Quick Charge 2.0. No me... ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, que saque carga rápida, pero ¿a qué nivel? Tiene que ser top. Claro, sácame una carga rápida a lo mejor. A lo último de... A lo que te da Huawei, a lo que Meizu ha presentado en este Mobile World Congress. Muy loco lo de Meizu, ¿eh? No hablamos casi nada. ¿Cuánto era? En 15 minutos, creo que. En 15 minutos son 85. Ahora me acuerdo. Sí, es brutal. Dependerá del amperaje de la batería, no sé. Pero en sitio. Que sea una carga rápida, de verdad, pero bueno, entendemos que Apple no son tontos, o sea que si lo hacen, lo harán para competir con los mejores, no para competir con tecnologías pasadas. Muy bien, pues hoy vamos con la siguiente noticia muy rápida, y parece que Microsoft y Acer han creado una coalición para sacar unas gafas de realidad virtual diferentes, y sobre todo se caracterizan, y de una forma muy rápida te lo vamos a explicar, para poder utilizarlas en dispositivos todavía más sencillos y más accesibles que lo que estamos acostumbrados. Ya sabéis que hubo un pequeño downgrade de especificaciones, no se necesitaba tampoco demasiado para utilizar realidad virtual. Pues oye, la gente de Acer tiene la intención de que todavía sea mucho más fácil, e incluso en portátiles más o menos tradicionales, no está mal. Totalmente, y ahora vamos a continuar, Carlos, con una de las noticias también de la semana. Son muchos los que están esperando los intercambios de Pokémon en Pokémon GO, pues una de las cosas ahí que la gente está como loca. Pues se han pronunciado sobre el tema un poco para saber cómo irá este intercambio de Pokémon, y que sepáis que lo vamos a realizar a través del intercambio
pero solo, o sea, no los puedes intercambiar por internet con un tío de Massachusetts. Oye, te cambio mi vuelo azul por el Charmander. No, no, lo tendrás que hacer físicamente con alguien. Lo cual yo creo que está muy bien pensado, creo que le aporta más valor al juego, que ya sabéis que hay Pokémon que solo están en unas regiones, con lo cual estás deseándote cruzarte con alguien de Kazajstán Mola mucho para poder cambiarte el... con el Pikachu, ¿no? Técnica para los que estéis en Barcelona, por ejemplo. Hay algún Pokémon de Asia. No voy a decir cuál para no spoilearos. Pero seguro que hay algún Pokémon. Mi puta idea. Pero seguro que hay un Pokémon exclusivo de Asia. Por ejemplo. Pues tú ahora te vas a la Sagrada Familia y te haces un cartel que diga: ¡cambio! I wanted X. Sustituye X por nombre de Pokémon originario solo de Asia. Cambio y te vas ahí, Pokémon por jamón. Por ejemplo. Por jamón. O paella. Te invito a una paella si me das tu Pokémon. Yo qué sé. Estoy muy a favor de que sea cara a cara, de sí, verdad. Claro. O sea, porque esto no sería divertido si te podías meter en un Ford y dijeras, mira, te doy un código. No, tío, esto lo que mola es que de verdad eres de otro país, incluso tú eres de aquí, te vas de vacaciones a Kuala Lumpur y te vas ahí muy con bien. Tu Pokémon paella y dices, oye, que esto solo está en España. Entonces ahí lo cambia. Muy bien, la verdad que sí. Yo creo que le va a dar bastante valor al juego en el momento que podamos hacer estos intercambios. Yo creo que será muy interesante. Y Carlos, cerramos ya rápidamente con una noticia también relacionada con Apple. Ya habíamos hablado, creo, de esto, pero Apple prepara un nuevo iPad con pantalla de 10,5 pulgadas. Ya habían salido rumores en este aspecto. La verdad que comentábamos que nos parecía un tamaño extraño porque estaba muy parecido, estaba entre medio de lo que tenían, pero como que no era suficientemente diferencial. Parece ser, o al menos lo que indican los rumores, que este iPad con 10,5 pulgadas de tamaño sustituirá al de 9,7. Bueno, será un pequeño incremento en la pantalla, además se rumorea que será más finito los marcos y demás, con lo cual el tamaño no se repercutirá mucho. Al final como los dispositivos, ¿no? Están creciendo todos, el mismo G6, lo que decíamos, es un 5,7, pero tiene un cuerpo un 5,5, incluso menos en algunos casos. El G dice un 5,2. Y es cierto, con depende de quién. Tú puedes la Xperia XZ y es igual de alto que un LG G6 y mide 5,2. Un Samsung y no es lo mismo. Amigo, pero esto es así. O un Xiaomi. Pero esto sirve para... Tú lo sueltas y dices, no, es que tengo razón. Claro, sí. Hay un 5,2 que tiene de esto, pues ahí lo dejamos. Así que nada, veremos cómo acaba esto del tema del iPad, que te decimos desde que somos tope de gama, evidentemente la que salga la nueva generación de los nuevos dispositivos de Apple, nos haremos con alguno de ellos para intentar contaros las novedades. Así que nada, estas han sido las noticias de la semana y ahora de verdad, y vamos a decírtelo muy claro, esta semana puede que sea una de las semanas, yo te diría del año, más importantes del canal. O sea, vamos a crear un contenido y una serie de vídeos acojonantes, de verdad, o sea, de material muy novedoso y muy importante. No, es verdad. Hombre, yo creo que debe ser la semana con más visitas. Que la Nintendo Switch no puedes leer. No, se puede leer el toque. Pero lo habéis creído, ¿eh? Toda la noticia habéis estado ahí acojonado. ¿Hacemos lo del ordeñar las vacas? No. Ahora mismo no, Carlos. Bueno, señores, que nada, estas son las noticias de la semana. Muy atentos porque esta semana habrá más vídeos de lo normal, para empezar, y creo que habrá mejores vídeos de lo normal por el tipo de contenido que tenemos. Así que disfrutarlo y estar muy atentos. ¿Que hay sorteo internacional? ¿Qué me dices? Que esto no llama, claro. ¿Hay sorteo internacional? ¿Me estás diciendo? Estás hablando con un Joy-Con. Es el primero del mundo en hablar con un Joy-Con. Estoy hablando con Japón. Ah, bueno, perfecto. ¡Hasta mañana! Bueno, hasta dentro de un rato.